Dos detenidos y el secuestro de una importante cantidad de material fue el saldo de los 22 allanamientos que se desplegaron este miércoles en la región por la múltiple estafa con cheques sin fondos de la empresa ficticia Dimare SRL, cuyo principal responsable continúa prófugo. Tanto en la ciudad de Rosario como en las localidades de Roldán, Nacebal y Pérez, en los cuales bueno, se secuestró material de importancia en relación a esta investigación y se detuvo a dos personas que también tienen un rol en esta estafa. ¿Qué rol? Bueno, el rol específico lo va a comunicar el fiscal Sebastián Narvaja, quien es quien lleva adelante la investigación en las audiencias imputativas del día viernes, pero bueno, más allá del rol específico, estas personas contaban con un rol de participación activo en lo que es toda la estafa que se venía realizando. ¿Y qué es lo que encontraron en esos allanamientos? Bueno, se secuestró diverso material, desde automóviles a colchones, a material de construcción, mucha documentación relacionada a la empresa y también dinero en efectivo. Hay algunas cuestiones que los moradores no pudieron acreditar el origen de estos elementos y por eso, bueno, se secuestró. Ahora hay que hacer un inventario de todo esto para ver qué es lo que tiene relación con la causa y qué no, pero se cree que gran material de esto sí está relacionado con la estafa. ¿Hubo allanamientos al banco también? No, en el Banco Santander envió un informe el día de hoy, un informe que había requerido el fiscal Narvaja la semana pasada, en el cual, bueno, se va a estar evaluando el contenido y la información que el fiscal solicitó al banco y de allí se valorarán los pasos a seguir en relación al banco. ¿Y qué pasa con el supuesto dueño de la empresa conocido como Jonathan Mena? Bueno, lo que se pudo corroborar en estos días es que el nombre de Jonathan Mena era un nombre falso. Esta persona lo utilizaba para firmar los cheques. Se pudo corroborar por tareas investigativas, distintas medidas que se fueron tomando. El nombre verdadero está corroborado y confirmado, tiene pedido de captura. Por el momento lo reserva la fiscalía porque hay medidas en curso para dar con esta persona. Pero Jonathan Mena era un nombre falso.